Pues hola a todos, amigos, ¿cómo estáis? Otro Faul. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi casa un día más para hablaros de la Segunda Guerra Mundial, en este caso para dejar un ladito el tema de Ucrania que puf, realmente cansino. Hoy empiezo esta segunda parte hablando del SMK, el título que le quise poner El fantasma de la batalla de Suma. Hoy sabremos por qué, porque vamos a hablar de la batalla en sí, en la que participó y en esta segunda parte empezar diciendo que las tropas del Distrito Militar de Leningrado, bajo el mando del comandante Merezkova, que atravesaron la frontera y penetraron con todo lo que tenían, absolutamente con todo, lo hicieron simplemente para estrellarse contra una primera y una segunda línea de defensa finlandesa que era realmente muy potente, estaba densamente fortificada, unas trincheras muy bien hechas muy largas habían hecho en verano no en invierno que era prácticamente imposible el poder romper ese suelo infinidad de búnkeres de diverso tipo desde los que están hechos de concreto los que están hechos de cemento armado a los que están haciendo o que están hechos tan solo con troncos y por supuesto por supuesto trampas para blindados. Pues Finlandia recordemos que no tenía demasiados disponibles. Si a todo eso le unimos que tras el paso de los días las temperaturas empiezan a caer en picado, el ejército soviético pues se mete en muy serias dificultades de todo tipo. Y algunos trepas, esto también pasa muchas veces, de la dirección de la fábrica Kirov de Leningrado, va y le dicen a Stalin, primero a un subalterno y después más tarde a Stalin, que sus carros pesados, sus proyectos experimentales son capaces, serán capaces de reventar de un portazo esas densas defensas finlandesas. Y aunque no os lo creáis, se les da de inmediato permiso para ir al frente. Aún en cuenta que si fallaban, Stalin no lo iba a olvidar. Pero la vida, ya sabéis que son cuatro días, hay que arriesgarse. Y si uno puede estar tranquilamente viviendo en su chalet al lado del lado Baikal, el lago Baikal, pues uno se la juega. El caso es que los carros SMK y KV se entregaron con máxima urgencia en la frontera de Finlandia, junto también un poco más tarde al carro experimental T100 de doble torre. Debido al hecho de que las tropas de los carros aún no disponían de mecánicos militares, que son los que tienen que manipular, tienen los que saber pues qué hacer cuando se estropea uno de estos monstruos de acero, tuvieron que llevarse al frente los mecánicos civiles que irían en modo voluntario, y lo digo entre comillas porque es así. Unos voluntarios que recibieron un entrenamiento de combate muy flojo, en pocos días en Krasnoye Selo, justo antes de ser enviados al frente. Todos ellos estaban vestidos con uniformes militares, eso sí, y se les entregaron armas personales, aunque formalmente, amigos, no fueron jamás militares. Y puntualizando, porque en honor a la verdad, se debe de hacer que el comandante del SMK, un tal Mayor Petín, Sí, que formaba parte del Ejército Rojo, al igual que el artillero y el operador de radio. En el KV, su teniente, un tal Kachekina, el artillero Kunesov y el operador de radio Smirnov, también eran militares de carrera. Pero todos los demás eran civiles. Civiles. Y me olvidaba de que se mandaron desde la fábrica Kirov cinco mecánicos civiles más para atender esas necesidades que iban a precisar, como os he dicho, estos monstruos soviéticos, sobre todo los experimentales y sobre todo el KV que era el más de todos, el MASCA. El ingeniero militar de segundo grado Kotuskin comentaba Al amanecer de un día helado de invierno, los KV se descargaron en una estación fronteriza y rápidamente se pusieron bajo el mando del Brigada Borutnov. Todos los movimientos posteriores los harían las tripulaciones con sus carros, provistos de depósitos suplementarios y sin ayuda. Para probar las cualidades de combate de estas nuevas máquinas se eligió mal el lugar, pues era una zona de fuertes combates y muy poco adaptadas a soportar el peso de estos vehículos. Pero las órdenes, eran las órdenes y había que cumplirlas. Los carros pesados avanzaron en dirección a Terioki, ahora Zelengargorsk, y poco a poco llegarían hasta Raibola, dirigiéndose luego hacia el área de Boboshino, que no se hallaba lejos de la estación ferroviaria de Peribekari ahora Kiliboskoye). Las líneas del frente por aquel entonces se encontraban en el lago Sumajarvi y un pantano sin hielo llamado Sunasuo. Los finlandeses se encontraban bien parapetados, estaban armados con cañones contra carros Bofors de 37 y ametralladoras pesadas. Los campos eran, obviamente, minados, densos y bien posicionados. La tarea no era fácil: penetrar las líneas defensivas, tomar los bosques y los búnkeres al asalto, incluso acompañados los carros de infantería así como anular los puestos de observación y suprimir sus comunicaciones, no iba a ser nada sencillo. Y amigos, el caso es que los carros se ponen en posición y tras recibir órdenes directas de su comandante en jefe, un tal Pavlov, los monstruos se ponen a rodar. Pasados dos, tres minutos, en la última trinchera soviética les estaba diciendo adiós con la mano el jefe de la planta Kirov de Leningrado, Salzman, y el jefe de diseño, Cotín. Estaban seguros ambos personajes de que si les salían bien las cosas iban a ser venerados hasta 1950 y recibidos los más altos honores. Pero lo importante es que los carros o la acción de dichos carros iba a estar seguida por personajes importantes del generalato ruso, como es el eh, comandante del primer ejército. Timoshenko, el comandante del ejército y distrito militar de Leningrado, comandante segundo rango Merechov, y el líder de la prueba, que era el hijo del comisario de la defensa del pueblo Borshilov. La preparación artillera se llevó a cabo de tal manera que suprimió las primeras defensas enemigas, las primeras eh, trincheras, alambres de púas y algún que otro obstáculo que hubiera podido dificultar el avance de los blindados. Estamos hablando prácticamente de un kilómetro de largo. De repente se oye... ¡Adelante! Y el SMK se pone primero maniobrando entre la nieve y detrás vienen los demás carros pesados. Su comandante, el teniente mayor Petín, era el de mayor edad de todas las tripulaciones del grupo y va superando embudos, surcos, trincheras. Y al acercarse a los primeros obstáculos anticarro, alguno de los cuales estaba destruido, los finlandeses abren fuego con todo. Cientos de balas y proyectiles de 37 milímetros alcanzan en pocos segundos al SMK que va en cabeza. Los del interior se sorprenden y se asustan mucho, sobre todo los mecánicos y operadores civiles del carro que jamás han estado en medio de esta situación. Empiezan todos a temblar. De hecho, el comandante eh, encuentra un momento adecuado para arengar a la patria al valor, al coraje y a la historia de la sección de blindados para subir la moral. Pero a eso le siguen 3, 4, 5 impactos más en el blindaje y de los gordos. Están siendo atacados por lo menos por tres cañones contra carro de 37 milímetros finlandeses. El SMK aún no tiene penetraciones en el casco, no tiene desperfectos graves, pero la situación realmente se está poniendo muy, muy fea. El comandante da orden de abrir fuego entonces con todo en dirección a los fogonazos enemigos. Y siguen disparando hacia donde creen que puedan estar los enemigos, sin más resultados que seguir encajando más y más impactos del enemigo. Se recibe la orden de retroceder. La infantería de refuerzo y acompañamiento ha sido eliminada. Nadie seguía erguido en el campo de batalla y solamente quedaban rodando por la nieve esos cuatro enormes colosos de acero. Al día siguiente la misma operación se repite dos veces más. En ambas ocasiones los carros pesados experimentales volverían de nuevo a sus posiciones originales sin grandes daños pero pensativos en cómo demonios iban a tomar esas posiciones si no lo habían hecho ya. Resulta que O oh Destino reciben en ese momento la orden de avanzar en la derecha de donde estaban atacando y rodear a esos a esa posición de finlandeses, pues la siguiente zona, la de Sumi, las tropas sufriendo un tremendo número de bajas, las tropas soviéticas finalmente se habían abierto paso y necesitaban apoyo blindado. Y qué mejor que esos carros pesados que rápidamente se alinean en una columna y de nuevo, no se sé va exactamente por qué el SMK se pone al frente y avanzan. Durante esos kilómetros van siendo recibidos por diversas posiciones finlandesas muy bien camufladas por los cañones contracarro, por cañones de todo tipo y sobre todo por disparos de la infantería y sus fusiles. Por desgracia para los soviéticos un proyectil de 37 milímetros va a encastarse en la parte baja de la torreta de 76 milímetros, o sea la central hace saltar un trozo de blindaje y atasca la torre principal. No se puede tener más mala suerte. De hecho, el tanque mmm, sigue avanzando. Pues no puede ni parar, ni mucho menos maniobrar. Pues va enfrente del grupo. Y la carretera no es más que una pista llena de nieve de poco más de 4 metros de ancho. Y llegan, llegan a una bifurcación, la de Kameni Viborg. Y el conductor ve en medio de ese repechón unas cajas. En medio de la vía, pero una especie de arrebato de chulería absurda o de falta de reflexión las pasa por encima. Y lo que sigue ya os lo podéis imaginar. Una tremenda explosión sacude todo el coloso metálico y este, tras el paso de unos metros, se detiene. El teniente mayor Petín salta de su torre y ve que la explosión ha dañado la oruga izquierda y su rodillo. Saltan todos del carro para hacer una exacta valoración de daños y qué es lo que ha ocurrido. Constatan que la mina ha arrancado los pernos de la transmisión y doblado incluso el fondo del tanque. Afuera, señores, se encuentran ya a menos 40 grados bajo cero y bajando. El conductor Ignatiev, de hecho, ha perdido el conocimiento. Lleva ya unos minutos. Sin conocimiento, el sargento Moglichenko resulta gravemente herido, pero la tripulación no abandona el carro. Se meten de nuevo todos dentro. Los otros dos carros que justo estaban detrás, el KV y el T-100, cubren al SMK con su blindaje y se forma una especie de fortaleza en ese cruce de caminos, en esos, con esos tres carros. Los soviéticos montan una defensa ahí de circunstancias, pero muy efectiva. Intentan poner en movimiento lo primero al SMK sin resultados. El motor no arranca. Numerosos intentos del T-100 de remolcar al SMK resultan un verdadero fracaso. Estaba ya haciendo una muy baja temperatura y simplemente las orugas ya se encuentran congeladas. Habría que hacer un fuego para ayudar, pero durante cinco largas horas las tripulaciones de los carros son atacadas con todo en esas zonas de las profundas posiciones finlandesas. Empiezan pronto a escasear las municiones. El primero en terminarlas es precisamente el SMK que hace que todo, todo el mundo se traslade al interior del T-100, que ahora se encuentra también en problemas, pues va muy sobrecargado de peso, pues lleva 15 hombres en su interior. El T100 sigue de cerca al KV que regresa poco a poco al punto de partida, ya sin municiones, casi sin combustible y todos muertos de frío. Esa misma noche, de hecho, llega una sección de carros T28 para partir en busca del SMK y que este no caiga en manos del enemigo ni que sea destruido. Y a la tripulación del SMK se le permite de forma oficial el abandono del vehículo, aunque ya estaban en retaguardia, y en el bosque más cercano se reúnen los comisarios políticos para que, bueno, el comandante Pablo pues, hable de lo sucedido, el mayor Petín diga pues, eh, dónde está el SMK y en qué condiciones está, qué ha pasado con la mina, qué ha pasado con la defensa, pues todo el relato de lo sucedido. Y los comisarios deciden de forma unánime el conceder tanto al mayor Petín como a los militares y los civiles que han participado. En esta batalla, pues medallas y honores. Habían arriesgado su vida para proteger a los vehículos especiales y secretos del enemigo, y eso en ese momento contaba. El valor se tenía que premiar y además hacían falta héroes. El 20 de diciembre del 39, por orden personal del jefe de la BTU, del Ejército Rojo, Pavlov, se intenta recuperar el SMK de nuevo, pero esas 55 toneladas son demasiado para lo que hay disponible en ese momento y encima es una zona de guerra. Por tanto, no se puede llevar, no se puede tocar del lugar. De hecho, sobre la base de esa orden personal del comandante Pavlov, se desplaza allí un batallón de fusileros motorizados, una compañía entera de zapadores, reforzada con cañones contra carro y una ametralladora pesada que se abren en dirección... Se, se abren paso en dirección al exótico carro que está ahí metido en un hoyo. El caso es que todos están bajo el mando del capitán Nikulenko, que además dispone de hasta 7 carros de combate T-28 para el apoyo. Avanzan, llegan al carro, y cuando se quieren atrincherar, unos 50, 60, 70 metros delante de este. allí les cae absolutamente de todo: fusilería, ametralladores de diverso calibre, artillería, incluso. Fuego de mortero que tenían pocos en ese, en ese momento los finlandeses. Como resultado, no avanzan ni 100 metros. 167 muertos en la infantería, 36 heridos, 2 muertos en los carros de combate, 37 pérdidas más de los zapadores, 7 heridos de los zapadores, e incluso dos, de parece, dos desaparecidos, que nunca más se sabría de ellos. El grupo de evacuación trata de sacar el carro dañado usando dos de los T-28, de 25 toneladas, no lo olvidemos, y vuelven, vuelven a fracasar. No hay manera de hacerle. Lo que es sorprendente es que en ese momento los soviéticos no quisieran volarlo. La cosa es que dejaron el carro ahí, en esa zona de nadie, en esa intersección, y se sabe por informes finlandeses que se han ido desclasificando a lo largo de los años que estos, estos también intentaron remolcarlo, pues una enorme cantidad de vehículos acorazados. Eh, finlandeses que lucharon en esta guerra de invierno y posteriormente en la guerra de continuación pues serían capturados a la URSS pero el smk y sus 55 toneladas así como el problema de las cadenas hicieron que se volviera totalmente imposible por tanto lo dejaron ahí es curiosísimo que lo dejaran ahí también no lo volaran a lo mejor es que no les dio importancia el, el, el tenerlos ahí, los cañones estaban inutilizados, ya no había munición, ya solo quedaban lo que quedaban, los hierros y, y el carro. Pero el caso es que pasarían años, pasarían años con el bicho ahí metido. Pasarían dos años en el que SMK sirve una y otra vez de punto de control, punto de zona para que los observadores de ambos ejércitos pues puedan desplazarse y puedan ver lo que están haciendo los del otro bando. Se convierte en un refugio para turistas en la zona de guerra, digo turistas entre comillas. Salvó muchas vidas con su blindaje y no en pocas ocasiones sería finalmente penetrado su casco. De hecho amigos, siguió allí, como os he dicho, en el mismo lugar hasta el final de las hostilidades, del todo, las últimas de todas, que tuvieron tanto soviéticos como finlandeses. Y eso sí, al final se pudo retirar con la ayuda de 6 T-28. Uno detrás del otro, haciendo el trenecito, pudieron sacar del pozo a nuestro SMK, que sería remolcado hasta la estación de y y tras resultar desarmado, antes de embarcar al tren, quitarle las, las torres, pues llegó de nuevo al lugar que lo vio nacer, la planta Kirov de Leningrado. Allí, siguiendo instrucciones del alto mando soviético, rojo en este caso, pues tenía que someterse a reparaciones y ser transferido, porque esa era la orden, al Museo Militar de Kubinka, a 60 kilómetros al sur de Moscú. Pero por razones que en fin, nunca sabremos con seguridad, las reparaciones no se llevaron a cabo. Nuestro SMK permanecería en el patio trasero de la planta hasta los años 50, que tras haber vivido una de las aventuras más alucinantes de la guerra con Finlandia, finalmente sería mandado a fundir. Por eso, si vais a Cubinca, no encontraréis uno de los referentes de construcción de carros de combate del año 39. De la URSS y sobre todo en construcción de carros de combate pesados y experimentales como resultó ser finalmente el SMK. Como siempre espero que os haya gustado, espero que os haya entretenido incluso, que os haya venido ganas hasta de montar una maqueta de este espectacular carro del digamos del antiguo, del de tres torres o el de dos, eso es lo mismo. Muchas gracias por seguirme, por estar aquí, por haber visto hasta el final esta segunda entrega de la serie y nos vemos muy prontito aquí con nuevos e interesantes trabajos. Hasta luego. Chao, chao. Nuevas propuestas.